y la tierra prometida. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Les debo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no hayan ustedes angustia ni miedo. ¿Saben qué les dije? Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, viva Jesús. Mi nombre es Sor Mirla Castellanos López. Soy dominicana, oriunda del pueblo de Jarabacoa, provincia de La Vega, de la parte norte de nuestro país. Y soy hija de María Auxiliadora. El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora fue fundado por San Juan Bosco junto a la intuición materna y femenina de Santa María Dominga Mazzarello. Cuando Don Bosco piensa en nuestro instituto, lo piensa como un monumento viviente de gratitud a la Auxiliadora. Desde entonces, más de 11.000 hermanas se dedican a la educación y evangelización de los jóvenes en un carisma educativo, con preferencia por los jóvenes más pobres y la mujer. Las Hijas de María Auxiliadora realizamos nuestra misión en más de 96 naciones con presencia en los 5 continentes. Este carisma está enraizado y sostenido por los pilares del sistema preventivo de Don Bosco: la razón, la religión y el amor. Notas características de nuestra espiritualidad son la alegría, la acogida, el espíritu de familia, la sencillez y una oración que está enraizada en la vivencia cotidiana, siendo sencilla y esencial. Nuestros fundadores fueron grandes soñadores. Nosotras somos hijas de grandes soñadores. Queridos jóvenes, no tengan miedo de soñar y creer que es posible ser felices. Me quedo con él, fraile o no, yo voy junto a Don Bosco.